Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual presentamos a todos aquellos que forman parte de Chalatenango como departamento, siempre emprendiendo y desde luego mostrando lo mejor de sus productos y sus servicios. Ahora estamos en una, yo creo que ya ustedes están viendo el paisaje en la parte de atrás, de más o menos tienen una idea de dónde estamos. Sí, juguetes, pero pues vamos a dar paso para presentar a nuestra amiga, que la tienda nos va a decir el nombre, nos va a comentar esa creadora idea y magnífica de cómo comienza pues toda esta magnífica necesidad pues para todo público, de hecho, y vamos a conocer más de los productos y servicios que tienen acá en Toy Story. Así es que muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenida Melvi, y bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando. Estoy muy feliz de contarles sobre Toy Store. Toy Store es una tienda que nace en Chalatenango por la necesidad de unos niños de los niños, perdón, que no tienen un lugar específicamente dedicado a su recreación, a juguetes. Algo que nos motivó muy fuertemente fue de que creemos que los niños están perdiendo la inocencia y están olvidando la importancia de los juguetes, la estimulación de la creatividad a través de los juguetes. Ahora los niños solo quieren jugar en tablet, celular. Entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no traer juguetes y traer cosas diferentes, cosas que llamen la atención de los niños, incluso de los papás, porque suele suceder? Y eso, respecto a los horarios, déjenme contarles que Toy Store funciona de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y pueden también contactarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que se llama Toy Store, o incluso a través de nuestra página de Instagram, que si no me equivoco se llama Toy Store 2320. Ok, algo bien importante que mencionar, Toy Store tiene, yo he quedado bien impresionada porque pues hay lo tradicional de las muñecas, los peluches que nos gustan a todos, de todas las edades, inclusive hay juguetes de colección, hay personalizados, hay botellitas, bueno, yo veo acá, como mencionaba usted, estimular la creatividad de los niños, hay Legos. Tenemos lámparas, estuches, me encanta, por ahí está Superman, está aquellas coleccionables de dinosaurios, de todas las especies, tengo acá los tradicionales, los unicornios, son bellísimos, Sí. Mickey, Minnie, tenemos inclusive un relojito para que sus hijos aprendan la hora, aprendan los números, para aquellos ya jóvenes adultos y aquellos adultos también que les gusta tener todo en cajita y que le De tienen de colección. colección un valor muy importante también a todo Sí. esto. Y como nos mencionaba también de los horarios, pero hay algo bien importante que yo quiero que los demás conozcan. Sí. Cuando alguien viene, pasa a su tienda y dice, quiero esto para mi hijo, ustedes se lo empacan porque lo quieren algo especial, lo quieren regalar. Bueno, la mayoría de veces se le pregunta al cliente, ¿verdad?, como los gustos del pequeño o cómo le gusta más a su hijo. Se trata siempre de adaptar las cosas para la emoción de los niños, porque cuando un niño está abriendo un regalo, se nota en sus ojos su emoción, su euforia. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad?, de que los niños se sientan consentidos, apreciados. Esa sería Y es un la. valor muy, muy importante lo que acaba de decir, porque por ejemplo hay niños que les encanta abrir bolsitas, hay otros que les encanta romper. Correcto, romper las cajitas. Sí, y ustedes tienen esa alternativa. Sí. En caso de que se necesite, se puede ofrecer, o incluso a veces hacemos bolsas, siempre de regalo, las cuales llevan papelitos arriba para que ellos se den gusto, como rompiendo, jalando papel. Qué lindo. Sí, Y sí, luego sí. la gran emoción de ver su juguete. Correcto. Y también mencionábamos fuera de cámaras, porque a veces la gente en el exterior, la gente dice, bueno, yo quiero, estoy muy lejos,
pero quiero enviarle algo a un sobrino, a mi hijo, a mi primo o a un familiar en particular porque está cumpliendo años. Uh-huh. ¿Se pueden contactar con ustedes? Sí, totalmente. Como les mencionaba al principio, está nuestra página, que es Toy Store, se la voy a deletrear porque a veces okay, uno tiene okay, problemas. Perfecto. T-O-Y espacio S-T-O-R-E, Toy Store. Toy así Store. Así se diría en español. Y si no, incluso puedo darles mi número o el de las otras personas que están conmigo, okay, de responsables, para que ellos puedan dirigirse a nosotros y hacer su encargo. Vamos y nosotros a dejar nos encargamos en pantalla también para que pues escriban, ¿sí? Y ahí se pueden ustedes comunicar cuando requieran pues de algún juguete en específico. Otro detalle importante, si ustedes vienen a Chalatenango, por ahí hemos dejado cómo llegar, pero que nos diga cómo encontrar el local. Sí. Yo digo en nuestras publicaciones que 2 cuadras arriba del Selectos cruza a su izquierda, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, bueno, si viene de abajo sería izquierda, pero si viene de arriba sería derecha. Tenemos algo bien característico y es que nuestra sombra es morada. Entonces, ajá, es algo por lo que se pueden guiar y tenemos el rótulo afuera que dice Toy Store. Uh-huh. Okay. Y bueno, no pierde la ubicación porque desde que usted pasa ve la cantidad de juguetes, sí, que van a llamar y van a captar su atención porque está muy linda la tienda, todo muy ubicado, pues hay globos también para acompañar esa sorpresa. Así es, aprovecho quizás para promocionar que también tenemos un servicio en el cual si usted va a tener la fiesta de su hijo o de alguien cercano a usted, usted puede venir, escogerlos o su hijo puede escoger los juguetes que él quiere que le regalen y ya usted manda a las personas acá a Toy Store y ya nosotros sabemos qué es lo que su hijo quiere de regalo. Entonces las personas le van a dar lo que su hijo quiere, no algo distinto y tiene la ventaja que el niño va a ser consentido porque le van a dar lo que él quiere, lo ay, que le escogió. Qué bonito. Sí, sí, sí. Me gusta la empatía que usted tiene de ponerse en los zapatos de los niños. Lo demuestra realmente, lo siente. Es que sí, fíjese que creo que los niños son nuestro futuro, entonces creo que tenemos que invertirles más tiempo, más amor, más educación. Entonces creo que los juguetes son parte de eso. Siempre cuando me acuerdo, porque yo tuve una infancia bastante bonita, mis padres me compraban juguetes y yo recuerdo eso con mucho amor y me doy cuenta que todo eso me ha formado para ser el adulto que soy ahora. Ah, qué lindo por compartir también la experiencia. Y si de hecho es parte, dicen también, jugando aprende y se demuestra amor. Así algo es. Que también, hablando pues de los cumpleaños o de fechas especiales, en particular a veces hay ciertas celebraciones que uno quiere decorar con juguetes. Correcto. Sí, nosotros también tenemos ese servicio de que de repente usted necesita a alguien para decorar, pues nosotros también vamos y decoramos al gusto del cliente, ¿verdad? Y sí, como usted dice, los juguetes se han vuelto hasta decorativos. Sí. Nomás estábamos hablando de que a veces uno quiere frutas de juguete para ponerlas en algún lugar de la casa. Siempre es decorativo, ¿verdad? Otro detallito. Cuando, por ejemplo, alguien quiere un pedido especial y no lo tienen, uh-huh, ahí está la facilidad de que, mire, yo quiero esto para ya sea regalar o para un cumpleaños, para una fecha especial. Ustedes tienen también el servicio de, pues si no lo tengo acá, yo se lo traigo y lo... Correcto. Esa es otra ventaja y algo muy bonito que me enorgullece y es que si alguien quiere algo, puede venir y me dice, mire, quisiera que me busque, por ejemplo, una Pepa la cerdita, el peluche, porque me pasó hace poco. Ajá. Y me dijo que quería exactamente un personaje de la serie. Entonces fuimos, se lo buscamos y como a la semana se lo trajimos. Y pues la gente se siente muy contenta porque quizás si va a buscar aquí en Chalate, tal vez no lo encuentre. O tiene que ir a perder horas a San Salvador a buscarlo, cosa que es tediosa. Entonces ya uno aprovecha y se lo busca y el facilita. Cliente es feliz y nosotros también. Así es, facilita ese trabajo, esa mecánica, porque a veces
Hoy en día la vida se ha hecho muy agitada, ya uno de padre lo sé y lo considero para poder darle gusto y buscar algo que realmente al niño le se sienta bien. Es un trabajo grande y ahora ustedes nos ahorran el andar de búsqueda en búsqueda, ya ustedes tienen los contactos, tienen los proveedores, la ubicación exacta y todo, pues ya se nos hace más fácil a nosotros los padres. Así es, y mire que eso nos hace sentir dichosos a nosotros, porque sabemos que es otro medio a través del cual nos buscan las personas, como quiero esto, son cosas como por encargo, catálogo, digamos, así que sí. ¿Algo más que podamos agregar? Déjenme ver. Quizás invitarlos a todos a que se acerquen. A veces, con solo que vengan, se van a enamorar de todas las cosas que tenemos. Todo lo que hay acá es escogido. Nosotros no solo se compra porque alguien nos dijo, sino que se compra porque nos gustan las cosas, porque tienen un valor, vemos algo especial en el juguete. Entonces, invitarlos a que vengan, que traigan a sus hijos también, que piensen en nosotros en una ocasión especial, estamos a la orden, y eso. Ok, muchísimas gracias, así es que vengan con sus niños, los adolescentes también pueden venir a buscar, sabemos que hay adolescentes que tienen ciertas características y gustos, y los jóvenes, los adultos, inclusive los de la tercera edad, créanme que también tienen su gusto, porque pues, en nuestro caso, mi suegra también tiene su colección de juguetes, de peluches, así es que bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Melvi, por el espacio, por la publicidad y el apoyo a este emprendimiento. La verdad que es un proyecto muy especial para nosotras como familia. Y muchísimas gracias. A la orden, siempre estamos acá para apoyar a todos los emprendedores. Y bueno, por favor, siempre apoyemos, compartamos. Que disfruten cuando vengan a Chalatenango, vean la tienda, vean todo lo que hay. Dejamos por ahí los contactos, los enlaces también para que ustedes tengan una idea. Y pues dejamos también el video para que ustedes personalicen cualquier idea, juguete que tenga. Y nos vemos en la próxima. Se cuidan. Saludos. Gracias.